Buenos días, señora Tervina. ¿Está Julio? Sí, sí está. Pasa, te está esperando. Es que yo estaba tan preocupada. ¿Le pasa algo? No sé, pero quería hablar contigo. Ah, ¿y dónde está? En la pieza al fondo. Yo no te puedo acompañar porque dijo que era entre tú y él. Ay, estas cosas me ponen tan nerviosa. ¿Qué será? Bueno, permiso. ¿Qué pasa, Julio? ¿Viniste sola? ¿Sola? Pues, ¿con quién más iba a venir? ¿Estás enfermo? No, no. Estoy bien. Entonces, ¿por qué todo esto? Pase, pase. ¿Y estas cosas? ¿Son todas nuevas? Sí, son para nuestro hogar. ¿Nuestro hogar? ¿Te quieres casar conmigo? Este modesto mueblista y carpintero, Julio Castro Pérez, tuvo la fortuna de sacarse un premio en la Polla Gol. El dinero que obtuvo lo invirtió en regalos para su familia y en estos artefactos. Ello le permitió atreverse a pedirle la mano a su polola de hace 5 años, Isabel Antilef Olivera. De tu mamá, yo pensé que tú lo ibas a ir a buscar. Si me hubieras dicho, pero como algo, después voy. Oye, estos cabros increíbles como crecen. Sabes que la semana pasada nomás le di la basta a este pantalón y ahora no tengo de dónde darle. Me pagaron, así que puedes pasar a comprarle un par. Harta falta que le hace. Todo. ¿Y tú no te vas a quedar con nada? No, importa. Si necesito algo, yo te pido. Ya. Toma este pantalón, déjalo en la pieza y yo por mientras te voy a preparar algo de comer. Julio Castro trabaja desde hace algunos años como mueblista de una importante empresa. Pero para mantener a su esposa y a sus 2 hijos, realiza trabajos en su propia casa los fines de semana. ¿Cómo va eso, Julio? Bien, yo creo que lo va a terminar hoy día. Sí, acuérdate que este pedido lo vienen a buscar el lunes. Jefe, me gustaría hablar unas palabritas con usted. Sí, dime. No es que yo a veces los fines de semana hago unos pololitos en la casa. ¿Sí? ¿Y qué hay con eso? Es que como voy a quedar sin pega, voy a terminar esto ahora al tiro. Me gustaría que me diera libre el día de mañana, sábado. Pero me tenés que dejar todo listo. No me queda nada, jefe. Eso sí no le conté a nadie, porque después todos se me suben arriba del piano. No se preocupe. Mis cosas no se las cuento a nadie. Gracias. Ya, ok. Ah, el lunes te presento en mi oficina llegando porque te voy a mostrar el próximo pedido que tenemos, ¿no? Es que... Llegué. ¿Y los niños? Pero si se los llevé Elizabeth, pues si lo estaba esperando en la casa. Pensé que lo iba a traer para acá después del colegio. Tenía ganas de verlos. Mira, cuando venga Julio un día para acá, le decimos que los traiga. ¿Y cómo está esto? Bien. Yo creo que Julio se sacó la lotería con esa mujer. Es ordenada, trabajadora. Y buena madre, porque los carros andan trayendo siempre bien arregladitos. Oye, ¿tú supiste que Julio se está comprando esa casa? Sí, algo así me anduvo contando el fin de semana. Pucha, si este cabro hubiera terminado, habría sido un tremendo profesional.
Voy a tomar una agüita caliente. ¿Mm? Y yo te acompaño. Ya, va. Ten cuidado, pues, párate con cuidado. Los padres de Julio le tenían especial cariño, ya que a pesar de sus carencias y dificultades económicas, había logrado comprar su humilde casa. Ciertamente Isabel era una buena madre y esposa, pero luchaba para no dejar que sus celos se convirtieran en incontrolables. Hola, papá. Hola, viejito. Hola, papá. Hola. ¿Qué hace aquí afuera? ¿No se suponía que estabas trabajando adentro? No, es que aquí afuera la cola se seca antes, pues, mijito. ¿Y ustedes por qué llegaron tan temprano? Es que la profe se enfermó y nos dieron permiso para salir antes. ¿Crees que te ayudemos? No, amor, ya terminé ya. ¿Y usted cómo le fue la prueba? Bien, me saqué un 6.5. ¿Eh? ¿Ah? ¿Ve que hace bien estudiar en la noche? Ya. Vayan a tomar 11. Ahí yo los acompaño. ¿Y tú no vas a entrar? Es que sabéis que me da no sé qué dejar los muebles solo aquí afuera. ¿No te acordás que el otro día se llevaron un velador? Sí. Ojalá que sea eso. Porque yo a ti no te creo nada. Esta situación injustificada, que a veces llegaba a límites de lo absurdo, era el gran escollo que tenían Julio e Isabel para ser completamente felices. ¿Vamos a jugar a la pelota? No, 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 nada de jugar a la pelota. Se cambian de ropa y hacen las tareas primero. Yo no tengo tarea, ¿no? Bueno, entonces anda a poner la tetera. Ya partieron los dos, vamos, rápido. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Me podéis decir qué tenéis con esa? ¿Con quién? ¿Creíste que no me di cuenta cómo te miraba? ¿A mí? ¿Desde cuándo está pasando? ¿De qué estoy hablando? ¿Estás insinuando que yo tengo algo que ver con ella? No, no lo estoy insinuando, lo acabo de ver. ¿Pero cómo se te ocurre que yo me voy a fijar en ella si te tengo a ti? Tú eres mi mujer. Que esto esté pasando frente a mi propia casa, no lo puedo creer. Oye, ¿estás hablando en serio? Mira, tú te entraste y ella se entró al tiro. Explícame por qué, a ver. ¡Explícame! ¡Explícame! Gracias, Glenn. ¡Hola! ¡Hola! ¿No me digas que vives por aquí? Sí, a la vuelta. ¿Y tú? También. Me cambié hace una semana a este barrio. De ella es la que te hablé el otro día. Ah. Una amiga. Hola, mucho gusto. ¿Tu marido es mueblista? Sí, a eso se dedica. ¿Por qué? Porque ella tiene unos muebles que necesita que la arreglen. Ay, estuve averiguando en el diario, pero le sacan el ojo a la cara a uno con el presupuesto. Sí, pues entonces ella me acordé de tu marido. Pero como había perdido la dirección, no tenía cómo contactarlo. Sigue trabajando lo mismo, ¿no? Sí, pero solo los fines de semana. Es re baratero, te conviene un montón visitarlo. Ya, pues. Yo vivo aquí a la vueltecita, en la única casa blanca que hay, en el 252. Ah, en uno de estos días voy por ahí, pues. Ya, pues, y ahí conversamos. Ya, ah, pues. Listo, hasta luego. Chao, hasta luego. Amigo. ¿Está bien así, papá? Sí, está bien, mijito, pero oye. Eso tiene mucho pegamento. Toma, límpialo. ¿Y ahora qué hago? Hay que ponerle la prensa. Eso. La prensa. Pero eso lo hago yo, no se preocupen. Están golpeando. Yo voy, yo voy, yo voy. Oye, Julito, después seguís con la otra pata. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Busca a Isabel? No, no, a usted. Su señora me lo recomendó. Adelante, pase. Permiso. ¿En qué puedo atenderla?
Necesito arreglar un mueble. Y como su señora me dijo que usted era tan buen maestro... Muchas gracias. Dígame, usted lo puede traer cuando quiera, pero yo estoy trabajando los fines de semana nomás aquí en la casa. Ah, no hay problema. Ah, pero sabe, el mueble es muy grande. Yo creo que va a tener que ir a arreglarlo a mi casa. ¿A su casa? Bueno, dígame cuándo puedo ir. ¿El sábado, le parece? ¿El sábado a la mañana? Bien. Mire, aquí está la dirección. Es cerquita. Entonces, ya. El sábado en la mañana estoy por allá. Muchas gracias. Lo espero. Hasta luego. Así que van a verse el sábado. Te voy escuchando. ¿Acaso no debo? Pero, ¿por qué no saliste? Oye, ella misma me dijo que tú me habías recomendado. Que yo le diga que tú eres mueblista no significa que venga a coquetearte aquí a mi casa. Primera vez que la veo. ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Yo no te he hecho nada. ¿Pero cómo que no? ¿Y esto? ¿Y esto es para que se junten el sábado? Ya no aguanto más esta situación. Ya no la aguanto. Isabel, ya no llores. Oye, yo no te voy a engañar nunca. Déjame sola ya. ¿Cuántos años llevamos juntos? ¿Eh? ¿Eh? Dos hijos. Yo te amo. Somos una familia. ¿Eh? ¿Cómo se te ocurre que voy a pensar en otra mujer? Mira, yo creo que es mejor que nos separemos. ¡Esas son tonteras! Los tuyos son celos. Son celos enfermizos. Tú estás viendo cosas donde no hay nada. ¿Eh? No hay nada. Julio, perdóname. Perdóname. Perdón. Es que esto es superior a mí. No puedo. Por favor, perdón. ¿Sabes qué? Esto nos está haciendo mal a los dos, ¿eh? ¿Tú sabes que esto nos puede destruir a los dos, ¿eh? ¿Qué pasa? No, nada. ¿Ustedes terminaron? Sí, es que viene porque siento un olor a quemado en la cocina. Las papas. Se están quemando las papas. Los celos, como tal, son una experiencia que podemos vivir normalmente en cualquier situación. El tema está en que se transforma en una enfermedad en la medida en que tú empiezas a sufrir con esto. Y como enfermedad puede ser muy prolongada y ser cada vez más fuerte. Estos celos toman control de nosotros, ¿sí? Al tomar control de nosotros, nos llevan a percibir cosas que pueden ser no existentes y pueden llegar a límites bastante agresivos en términos de conductas autodestructivas, como por ejemplo llegar a suicidarse por una situación como esta, o conductas que destruyan al que está al lado tuyo, como un homicidio. Esta era la primera vez que Isabel reconocía en sus celos un carácter enfermizo. La conversación tuvo, por cierto, beneficios. Si bien ella no acudió a un especialista, aquello sirvió para solidarizar con su esposo
y buscar un punto de mayor comprensión a su problemática. Julio es un padre querendón, y con este cambio en la conducta de su esposa, comenzó a sentirse más tranquilo. Apenas su trabajo se lo permitía, compartía con su familia. La única razón que él tenía para luchar incansablemente. Él es un hombre de nivel educacional básico, fundamentalmente porque nunca tuvo recursos para estudiar. Con dificultad, cursó séptimo año y desde los 13 debió salir a trabajar para ayudar a sus padres. Ahora sus carencias del pasado se han transformado en el motor que lo inspira a torcer, aunque sea nimiamente, el círculo estigmatizante de la pobreza. Isabel, qué bueno que te encuentro. Hola, pasa. ¿Y ustedes cómo están? Bien, tía, gracias. Oh, ¿sabes qué? Perdona la patudez, pero tú eres la única que me puede ayudar. Dime. Lo que pasa es que tengo que hacer una diligencia y el José llega tarde en la noche y no tengo con quién dejar los niños. Déjalo acá, pues. ¿En serio? ¿De verdad no te molesta? Ay, estás loca si así se entretienen con los chiquillos. Oh, no sabes cuánto te lo agradezco, porque tengo cosas que hacer y los niños no voy con ellos. Tú me entendís, ¿no? Sí, ¿cómo quiero los vaya a pasar a buscar? Yo creo que entre las 7 y las 8 los paso a buscar. ¿Está bien? Sí, ¿y se puede saber a dónde vaya a ir? Es un secreto. No, después te cuento. Ya, niños, vayan al patio, allí están sus primos. Vayan, vayan, vayan. Los niños ya están conmigo, ¿ah? Chao, gracias. Chao. Que te vaya bien. Chao. Isabel no tuvo problemas en cuidar a los hijos de su cuñada. Ángela es la esposa de su hermano y viven a pocas cuadras de su casa. Producto de su trastorno, ella sentía que Julio miraba a Ángela con particular atención. Gracias. Gracias. Mamá, ¿podemos seguir jugando? Un ratito nomás, porque acuérdense que tienen que hacer las tareas. Gracias, tía. Gracias, tía. ¿Hay más pan? Quedaba esto nomás y era para tus primos. ¿Cuándo va a llegar mi tía? Falta un rato, así que pueden seguir jugando. Cualquier cosa me avisan, yo voy a estar cosiendo, ¿ya? Bueno, vamos. Sin duda, los niños estaban ajenos a estos problemas de adultos. Claramente, Isabel se mantuvo tranquila y continuó su faena de costura. No obstante, una inesperada visita encendió una terrible llama que volvió a inquietar a su corazón. Señora Isabel, acaba de llamar su marido. ¿El Julio? ¿Y qué dijo? Que le avisara que se va a demorar en llegar, porque después del trabajo tiene que ir a hacer una compra. Pero qué raro, ¿y por qué no me lo habrá dicho antes? Si vuelve a llamar, ¿qué le digo? Ay, si no fuera mucha la molestia, me puede avisar de nuevo, porque necesito hablar con él. Bueno. Y gracias, señora Carmen, disculpe las molestias. No se preocupe, chao. Hasta luego. Nuevamente la lógica del absurdo se apoderó de esta mujer, que entendió que a través de este encargo telefónico algo tramaba con su cuñada Ángela. Tómate esto. Ah, tengo ganas de levantarme. Ay, por Dios, viejo, que eres porfiado. Tú sabes que el doctor dijo 3 días de cama. Te falta uno solo. Así que, tómate esto. ¿Y los niños? No los fui a buscar porque ya era tan tarde. ¿No ha venido nadie? Mira, si estás preocupado por Julio, tú sabes que trabaja hasta tarde. Sí, pero puedo haberme llamado. Cuando uno se pone viejo, no le importa a nadie. Cuando uno se pone viejo, se pone más sensible, y eso es lo que te está pasando a ti. Así que tómate eso nomás. Hola, papá. Hola, hijo. Perdona que haya llegado tarde, pero tú sabes que yo siempre vengo. Feliz cumpleaños.
Chao. 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 Ya vaya, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo se portaron? Jugaron toda la tarde. Ya, directo a la ducha, ¿me vieron? Ya. Voy a hacer que le diga a José para que me ayude. ¿Cómo? ¿No andaba contigo? ¿Eso dije? No, no andaba con él. ¿Y entonces con quién andaba? ¿Y qué te hace pensar que andaba con alguien porque me preguntes tanto? Por lo misteriosa, digo yo. Fui a comprar un regalo sorpresa. Lo que pasa es que no te había dicho nada, ¿no? Es que estos niñitos todos lo hablan. Tranquila ahora. Ya. Chao. Chao, niño. Pórtense bien. Deberías ir a la casa un día de esto. Chao. Y gracias. Evidentemente, las características físicas y la personalidad un tanto retraída de Julio hacen difícil pensar que pueda ser el prototipo de un hombre infiel. Sin embargo, el amor por su trabajo, por sus hijos y fundamentalmente por su esposa representan un atractivo muy especial para aquellas mujeres que privilegian la familia. Los celos enfermizos de Isabel sobrepasan los límites de la cordura. Y ahora esta mujer está tomando quizás la peor decisión de su vida. Esta mujer urdió equivocadamente una antojadiza trama y creyó tanto en ella que no pudo dormir durante toda la noche, pensando precisamente cómo abordar la situación con Julio. Llenó su mente de celos y decidió lo increíble mientras no podía contener sus lágrimas. Así la encontró el amanecer del día siguiente. ¿A dónde vaya ahora? A trabajar. ¿A qué hora llega esta noche? Temprano, ¿por qué? Porque me cansé de esperarte. Pero si te dije que era donde mi papá. Sí, claro. Donde tu papá. Oye, estaba de cumpleaños, le pasé a dejar el regalo. ¿Por qué no soy honesto una vez en tu vida y me decís la verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué quieres que te diga? Que andaba ahí con la Ángela, papá. Y no, encima la perra me trae a sus hijos para que yo los cuide en la tarde. Claro, po, mientras tú y ella la pasaban muy bien, ¿no es cierto? Oye, sabes que yo te quiero mucho, pero sabes que esta no te la voy a aguantar, ¿eh? Mira, la que no te aguanta ninguna cuestión soy yo ahora. Voy a vestir a los cabros y nos vamos a ir de aquí porque esta cuestión se acabó, se acabó. Sabes que vos no vayas a ninguna parte, ¿eh? Si queréis, estáis sola para los niños, no me los tocáis. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Anda para tu pieza? No tengo sueño, nada más tengo que ir a la casa. No, es muy temprano todavía, ya. ¿Qué le pasa? Nada, te dije.
¿Y mi mamá? Tu mamá tuvo que salir urgente. ¿Y a dónde fue? Tuvo que partir para el sur. ¿Al sur? Sí, lo que pasa es que llamaron que tu abuelo estaba enfermo, así que tu mamá tuvo que partir a Loncoche. ¿Y cuándo vuelve? No sé, ya. Arma tu pieza. Entre los nervios y la angustia de haberle dado muerte a su esposa, Julio le mintió a sus hijos, diciéndoles que efectivamente había tenido que partir en forma urgente a la casa de los abuelos en Loncoche. Esa mañana fue terrible, quizás la más traumática de su vida, pero tenía que darse algún espacio para decidir qué hacía con el cadáver de Isabel. Para no levantar sospechas, llevó a sus hijos a casa de sus padres, aunque temía que sus nervios le jugaran una mala pasada. Pero, ¿qué están haciendo aquí? Y estos niñitos no tienen que estar en el colegio. No, por eso los traje. Viejo, ¿y el tata? Ahí viene, pues. ¿Qué pasa con el tata que meten tanta bulla? No lo querías ver, pues ahora ahí los tienes. Pero pasa, pues, mijito, no te quedes ahí. No, es que tengo que ir al trabajo. ¿Y a qué hora viene a buscarlo la Isabel? No, mi mamá se fue al sur. ¿Al sur? ¿Pero y por qué? Es que el abuelo se enfermó. Oh. Sí, sí. Llamaron del sur y la Isabel tuvo que ir a los coches. Urgente. Oye, ¿y tú no estás enfermo? ¿También tienes una cara? No, nos vemos. Nos vemos. Bien. Y aquí vamos a jugar, ¿eh? Les doy 30 segundos para que se escondan, ¿eh? Ya, partieron, vamos. Partieron. A este algo le pasa. Yo lo conozco. Bien, niños, allá voy. Luego de dejar a sus hijos con sus padres, Julio solo atinó a deambular por el camino más pedregoso. Aquel que significaba ocultar el cadáver. Por eso, rumbo a su casa, pasó por una ferretería y decidió comprar 5 kilos de cal viva. No sabía con exactitud qué iba a hacer, pero entendió que aquel producto a lo menos serviría para evitar que el cuerpo de su esposa evidenciara malos olores. Julio lloró amargamente por lo que él consideraba un infortunio. Si bien aquella mañana la tomó del cuello con una fuerza irrefrenable, jamás estuvo en su mente darle muerte. En algún momento él pensó confesar su delito, hecho que de verdad podría haberle dado otro cariz a su participación, pero primó la idea de ocultarla, entendiendo que aquella era la única forma de no abandonar el cuidado de sus hijos. Como él vivía solo con Jonathan y Julio,
no tuvo mucho pudor en pretender que en la pieza del comedor su cadáver pasaría más inadvertido. Con el permanente temor que de pronto pudiera llegar alguien, sacó de cuajo las tablas del piso y comenzó a cavar una tumba en su casa. Sin duda, Julio estaba sobrepasado por los nervios que le impedían tomar decisiones cuerdas. No existía lógica alguna para haber cometido un crimen de esta naturaleza. Como así también ahora, no tenía la tranquilidad para hacer menos macabro su afán de ocultar el cuerpo. Sin embargo, y en un acto insólito, puso sobre su boca una tela adhesiva para que no le entrara tierra. Su mente extraviada y confundida por los acontecimientos le hacían pensar quizás que así la protegía. En el mismo marco de descontrol, quiso mostrarle a Isabel que aún la amaba y le puso esta sábana blanca para conservar su pureza. Este rito inexplicable cerró aquel instante que Julio graficó como su íntimo perdón y su último adiós. Acción que no tiene precedentes, Julio enterró a su mujer en su propia casa. Ahora tendría la mediana certeza de que nadie la encontraría y que a la vez dispondría de algún tiempo para decidir sus próximos pasos. ¿Pero cómo yo estuve con ella antenoche y no me dijo nada? Es que llamaron como a las 3 de la mañana. No entiendo cómo esta se va y no me dice nada. Bueno, tú sabes cómo es ella. ¿Y qué tan grave está? No sé. Fue Isabel la que habló. Bueno, yo no creo que sea para tanto. Mi papá hace rato que anda mal. Seguramente tuvo otra crisis. ¿Pero por qué no llamamos para saber a qué atendernos? Sabes que no creo que sea necesario, ¿verdad? Porque ¿para qué van a gastar plata? ¿O? Si total, la Isabel está allá. Si está tan mal, ¿me llamarán o no? Sí, eso es lo que dijo ella. Bueno. Permiso, yo me tengo que ir. Oye, ¿pero por qué no te quedas con nosotros a almorzar? Es que estoy un poquito atrasado. Permiso. Gracias. Oye, Dios mío, anda medio volado. A ver, ¿se puede saber qué le está pasando a los niños? ¿Cómo volver mi mamá? Cuando se mejore el abuelo. ¿Y por qué no mejor vamos para allá? Vamos a esperar mejor que llame la mamá, ¿eh? Y ahí vamos a ver qué hacer, ¿ya? ¿Qué pasa? Es que hay una tabla suelta en el piso. Ya, déjamela a mí. Yo lo voy a arreglar. Si no quieren comer, váyanse para afuera, ya. A jugar ya.
¿O quieres con leche? No, no, purito nomás. Mamá. Mamá. Ya aquí estamos en la cocina. Oye, menos mal que llegaron, porque ya es tan tarde. Ay, niña, para ir a clase les queda media hora todavía. Hola, bonita. Hola, 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 hola. Siéntense. Siéntense. ¿Hicieron las tareas? Me faltó un puro ejercicio, pero tengo que entregarlo mañana, así que todavía tengo tiempo. A la tarde lo revisamos juntos. La puerta estaba abierta. ¿Quién va a ser tu papá? Cada vez que saca la basura, deja la puerta abierta. Pase, pues, mijito, a sentarse, a tomar desayuno. No, mamá, estoy muy atrasado. Mujer, ¿le contaste? Vino José. ¿José? ¿Y qué dijo? Que había llamado a Loncoche para saber cómo estaba su papá. Y la Isabel no estaba. ¿Cómo que no estaba? Y dijo que nunca había ido para allá. Pero ¿y entonces a dónde se fue? No sé, pues mamá, a mí me dijo que se iría para Loncoche. Oye, pero ¿no te parece muy raro esto? Bueno, esa noche, cuando Elizabeth se fue re enojada conmigo. ¿Qué quieres decir con eso? Que entonces... me dejó. La noticia sobre José, quien habría descubierto que Isabel jamás estuvo en Loncoche, dejó en evidencia que algo raro estaba sucediendo. Por cierto, nadie se atrevió a dudar de los dichos de Julio. Muy por el contrario, se compadecieron de él, ya que todo hacía pensar ahora que lo habría dejado por otro hombre. Fueron ellos mismos, Ángela y José, quienes lo instaron a dejar constancia por abandono de hogar en Carabineros. Lo que por añadidura dejó entrever que era viable subrayar su ausencia también como una posible presunta desgracia. Ya, niño. Niño. Ya, Jonathan. Julio, ya. Vamos. Acostarse, ya. Tarde. Ya. ¿Te duerman bien? A medida que pasaba el tiempo, Julio sentía con más rigor el castigo silencioso que otorga la impunidad. Había logrado engañarlos a todos, pero su conciencia no lo dejaba tranquilo. Se aferró más que nunca a su fe religiosa, su única tabla de salvación para superar el fantasma de su crimen, y dialogó solo buscando una oportunidad para redimir sus culpas. Señor. Sé que cometí un delito. Soy culpable, Señor. No quiero dejar solos a mis hijos. No voy a la iglesia por vergüenza. Pero mi alma no encuentra paz ni tranquilidad. He pensado muchas veces en suicidarme. Pero mis niños tendrían que venir conmigo. Y ellos son inocentes. No me abandones. Señor.
Con su alma hecha pedazos, logró así un poco de tranquilidad y se atrevió a tomar una empleada para que cuidara a sus hijos en su ausencia. ¿Y cuántos niños son? Son dos. Y lo que yo quiero realmente es que usted se dedique a ellos. Yo llego muy tarde y los niños pasan mucho tiempo solos. ¿Y su esposa? Ángela no le dijo nada. Bueno, sí, me dijo que ya no estaba, pero ¿va a regresar? Bueno, eso no importa. ¿Y cuándo quiere que empiece? Mañana. ¿Tiene algún problema? No, 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 para nada. Igual me gustaría conocer a sus hijos antes. ¿Puedo? Sí, no hay problema. Ellos deben estar a punto de llegar, si quiere los espera. Ah, una cosa me gustaría pedirle. No quiero ningún tipo de comentarios sobre lo que pasa aquí adentro con otras personas, ¿ya? Ángela fue quien le recomendó a esta empleada, ignorando que ella cuestionaría su conducta. Chao, nos vemos ya. Nos vemos ya, po. Chao. Oye, ¿supiste que el Toño está de cumpleaños? No me digas. ¿Y dónde está para felicitarlo? No, le dieron permiso para que se fuera más temprano. Claro que nos vamos a juntar todos en la parrilla de la estación. Hay que poner 3 lucas. ¿Y cuándo va a ser eso? Ahora, pues si de aquí nos vamos todos para allá. Usted no va ahí. No, no va a ser la casa. ¿Pero y qué tanto? ¿Se toma un traguito y se va temprano? No creo que pueda acompañarlo, porque yo no tomo trago. De qué lata vamos a estar todos allá. Bueno. Oye, le doy un abrazo al Toñito, ¿eh? ¿Ah? Que lo pasen bien. Otra vez será. Ya, chaito. Chao. Es medio raro. Siempre me queda mirando y no me dice nada. Es que desde que se fue, le sabe el que anda así. ¿Y ellos se llevaban bien? Que yo sepa, sí. ¿Por qué? No sé, no deja de ser extraño que si ella se va, deje todos sus documentos. ¿No le parece? ¿Por qué lo dices? Porque haciendo el aseo encontré su carnet de identidad y ese otro documento que se usa para ir a votar. ¿El del registro electoral? No sé, lo primero que yo me llevaría, ¿no cree usted? ¿Y lo tienes allí? Lo dejé colgado en una cartera que tiene en su dormitorio. Tampoco entiendo por qué no se la llevó. Mira, si con los niños no hubo ningún problema. Lo que pasa es que a mí no me gusta la gente intrusa. ¿Qué, te robó algo? No, si no se trata de eso. Lo que pasa es que hacía demasiadas preguntas y se lo pasaba hurgueteando en todos los cajones, siempre. Mira, ella fue a verme a mí y me dijo que había encontrado unos documentos de la Isabel aquí. ¿Es verdad eso o no? ¿Cómo se te puede ocurrir? Ahí la tienes, por eso mismo le eché. ¿La echaste? Sí, le eché. ¿Qué quieres que hiciera? Se le metió en la cabeza que la Isabel no se había ido por su propio gusto. Pero, ¿por qué te molesta tanto eso? ¿Puede haber sido o no? Mira, eso es personal. Personal. ¿Escuchas? Yo no quiero escuchar hablar más de la Isabel en esta casa. ¿Entiendes? Pero no te enojes tanto. Si yo lo único que quiero es tratar de ayudarte. Además que si encontraron los documentos aquí, puede ser una pista para la policía. ¿No te parece? Pero tú sigues creyéndole a la empleada. Pero podríamos comprobarlo. ¿O también te molesta? A ver, ¿qué quería hacer? Que ella dice que dejó el documento ahí. No hay nada aquí. Ni me crees ahora. Bueno, yo tengo que irme. Después conversamos, ¿ya? Chao. Chao. Thank you.
Aparentemente para Julio todo estaba bajo control. Habían pasado 3 meses y decidió, por su desesperación, vender la casa. Fue esto lo que motivó la visita de su suegra. Ay, Elena, buenos días, qué gusto verla. ¿Cómo está usted? Adelante, pasa. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Bueno. Supe por Julio que se había venido a Santiago. Sí, no, lo que pasa es que después de la muerte del viejo no me quise quedar sola en un coche. Es muy difícil, me imagino. Sí, claro, bueno, y ahora con esto de la Isabel ya la verdad no sé qué pensar. Por eso quería hablar con Julio, estar a él. No, sí, sí está, en la pieza. Adelante, pasa, Elena. A mí no me parece que hayas hecho las cosas así. ¿Y qué quiere que hiciera? Esperarla, pues. La casa también era de ella y tú la vendiste sin su autorización. Parece que usted no entiende, ¿ah? ¿Eh? Ella fue la que nos abandonó a mí y a los niños. ¿Qué quiere? ¿Que la esperara toda la vida? ¿Cómo te explicas que desde que desapareció nunca se haya comunicado con nadie? ¿Qué está insinuando usted? Que hay que buscarla, pues. ¿Y dónde? No lo sé, pero tú no has hecho nada. ¿Cómo que no? Yo dejé constancia en Carabinero. ¿Julio? ¿Julio? Las madres tenemos mucha intuición. Y por eso que yo estoy sufriendo. Yo lo entiendo. A la Isabel perfectamente pudieron haberla matado, ¿me entiendes? ¿Qué pasó con la señora Elena? ¿Qué cree usted, mamá? Lo de siempre. La Isabel, pues. ¿Pero qué le dijiste? Pues se fue llorando. No, es que no está de acuerdo con que yo haya vendido la casa, mamá. Hijo, tú sabes que a mí no me gusta meterme en tus cosas. ¿Pero qué está pasando contigo? Nada, mamá. Nada. Soy tu madre. Sé que estás sufriendo. ¿Por qué no confías en mí? ¿Qué pasó con la Isabel? Usted lo sabe todo, mamá. Ella nos dejó. Julio, ¿eso nomás fue? Thank you.
imagen de Isabel se transformó en una verdadera pesadilla. Él la veía en todas partes y era sin duda una clara señal que esto no podía continuar así. Hay dos personas que te esperan en la oficina. Sí, ¿para qué sería? Parece que son clientes. ¿Voy? Sí, pero no te demorís mucho, ¿eh? Sí, señores, ¿me buscaban? Buenas tardes. Don Julio Castro. El mismo. Queremos hablar con usted. Sí. ¿Qué lo recomendó? Nadie. Pero quieren un trabajo, ¿no? Somos detectives. Detective. ¿Pasó algo malo? Bueno, eso queremos averiguar, pues, don Julio. Don Julio, dígame, ¿qué pasa con su esposa? Creo que tiene algo que decirnos, ¿no? Sí. Nos estaba esperando. Habían pasado más de 2 años. Julio vendió su casa. Y la ausencia de Isabel dejó de ser una constante persecución para la familia. Ahora este hombre no opuso resistencia a la policía. Y los está llevando al lugar donde escondió a su mujer, como una manera de entender que el momento de aclarar la verdad había llegado. Este es el instante en que Julio comprendió que no tenía otra salida. En cierto modo, estaba deseando que esto ocurriera, ya que el peso de su conciencia había carcomido profundamente los pilares de su existencia. Durante este tiempo vivió una vida gris, angustiada y, por sobre todo, sintiéndose un criminal. Pero independiente de todas sus contradicciones, lo cierto es que este hombre mató a su esposa, la enterró en su casa y la mantuvo allí durante 2 años. De no ser por la inquietud de la familia de la víctima y del celo policial, él nunca se hubiese atrevido a desenmascarar su crimen. ¿Qué pasa, abuelita? Nada. Vayan a hacer las tareas. ¿Por qué mi papá no llegó a dormir anoche? No sé si están preparados para saberlo. No me diga que le pasó algo malo. ¿Cuándo va a volver? Abuelita, lo echamos de menos. No nos digas que nos dejó abandonados también. Julio Castro Pérez fue recluido en la cárcel de Santiago. Su declaración como parricida no dejó lugar a dudas ni elucubraciones. Enfrentado a la búsqueda de la verdad, no tuvo problemas en confesarlo todo. Solo que su acción de esconder el cadáver borró todo vestigio o posibilidad de mirar su cometido como un hecho fortuito. Y dio a pensar con ello que todo podría haber sido premeditado. Bajo estas características, cayó sobre él todo el rigor de la ley. Hola, mamá. Hola, hijo. Él quiso venir. ¿Le contó? No. Pero hacen tantas preguntas. Julito. Julito se quedó llorando. ¿Y cómo te tratan, hijo? Bien, mamá, bien. El problema soy yo. Hijo, yo sé que tú quieres saber todo desde mi propia boca, ¿no? Y voy a preguntar, hijo.
pregunta. No quiero preguntarte nada. Ya lo sé todo. ¿Qué sabe? Que mataste a mi mamá. Pero no quise hacerlo, hijo. Sino... Yo me habría entregado mucho antes, pero quería verlos crecer, tú entiendes, ¿no? Papá, yo no creo que esté acá. Te necesitamos. Yo también lo necesito. Pero tengo que pagar. Así debe ser. Yo por eso no lo quería traer. No lo van a entender nunca. Vamos, la visita se acabó. Tu papá y yo nos vamos a cuidar, no te preocupes. Chao, mamá. Chao, hijo. En estos casos, donde la emoción y los sentimientos dominan el alma, no podemos olvidar que Julio Pérez le quitó la vida a su mujer. Y es la razón por la cual ahora comienza a pagar sus culpas. Probablemente cometió un delito sin proponérselo. Pero su caso es un claro ejemplo para todos aquellos que primero actúan y después piensan. Julio Castro Pérez hoy día se encuentra recluido en la cárcel de Colina. Lleva 8 años privado de libertad y por su excelente conducta le fue permitido ejercer su oficio en el sector laboral de este centro penitenciario y así mantiene a sus hijos, sin perder el rol de padre, ya que son su única razón de existencia. Aquí vive y ahora ustedes podrán escuchar su testimonio. Esta historia me ha impactado mucho, don Julio. Quisiera saber ¿cuál ha sido la condena por este delito? Me condenaron a 15 años un día. ¿Cree usted que merece tanto castigo? Yo no sé, realmente... En ponerme a pensar, diría que es justo o que fue poca la condena por lo que hice. O sea, es un daño terrible que causé a dos familias, a mi madre, a mis hijos, a la familia de ella. Es un sentido de culpa que uno no se lo saca nunca. Don Julio, ¿este crimen fue premeditado? No había nada de pensado en eso. Sí, vivimos todos los años, como 10 años de casado y nunca un golpe. Es inexplicable realmente para mí, no sé. Chuta, lo esforzamos tanto con mi esposa, lo sacrificamos, lo ayudamos mutuamente, conversamos las situaciones y tratamos de tener lo mejor para nosotros, proyecciones, todas las situaciones, y de repente se termina, ¿verdad? Pero, ¿qué quiso hacerle usted? ¿Quiso golpearla? ¿Quiso detenerla? ¿Cómo? Quise detenerla, que no se fuera. En un momento de arrebato, de su celo, de esas situaciones que nunca jamás entendí tampoco, porque mi cariño estaba para ella, lo que yo ganaba, lo juntábamos, habían proyecciones, entonces no teníamos cómo comprender esa situación. Pero realmente yo no sé lo que pasó realmente. Don Julio, con una mano en el corazón, ¿usted amaba a su esposa? Todavía la amo. ¿Todavía? Todavía la amo, todavía la quiero. ¿Usted determinó finalmente enterrar a su esposa, ocultarla? ¿Qué lo motivó a...? No sé, estar con mis hijos primeramente y determinar qué es lo que iba a hacer. Y ayudarlo en el momento que estaba con vida y al lado de ellos. ¿Usted sufría por esto? Pasaron mucho tiempo, muchas situaciones, muchas cosas. Yo no podía comprender todavía, no estaba en mí. O sea, me cerré en mi mente, pensamiento. Y lo que había era irme con ella. O sea, de matarme yo y matar a mis hijos. O sea, de llevármelo, no dejarlo a ellos, porque en un momento
pensé que iban a sufrir bastante. Gracias a Dios, en un momento que pensé cómo hacerlo, porque tampoco tenía la capacidad para levantar mis manos contra ellos, porque no soy eso, no está en mí, o sea, de matar gente o hacer daño a la gente, sino que en ese momento pensaba para terminar yo mi propio sacrificio que estaba haciendo, viviendo. Gracias a Dios que en un momento pude sentarme en una cuneta y pensé la situación que estaba. Miré hacia el cielo, lloré bastante, harto, porque ya había encontrado la forma de hacerlo, sin levantar mis manos, sin hacerle daño a ellos, sino que los tres muriéramos así, como asfixiados. ¿Usted ha conversado profundamente con sus hijos sobre este tema? No, todavía no lo he hecho. No lo he hecho por el hecho de que todavía estoy encarcelado, que todavía estoy en este lugar. ¿Usted siente que sus hijos realmente lo han perdonado? Con el hecho de que me vengan a ver y estés conmigo y... No sé, pues yo creo que han sufrido bastante. Incluso mi hijo mayor, Jonathan, se ha rebelado un poco contra Dios. Me ha costado ese punto con él. Y yo le he dicho, hijo, si hay alguna culpa, si hay algo que a ti te ha hecho daño, si algo que tú no encuentras que está bien, yo soy el culpable. Chuta, si supiera usted lo que hemos sufrido, si supiera usted cuántas lágrimas vi yo de mis hijos, cuántas lágrimas vi yo de mi madre, y me imagino cuántas lágrimas de mi propia suegra, de la familia de ellos, cuántas cosas, cuántas situaciones nos pasaron. No, yo sé que no tengo perdón para ellos. ¿No les dan ganas de arrancar de repente y ir a buscarlo y pedirles perdón? Sí, por lo menos uno quisiera irse a su hogar, pero no es la manera. La verdad es que uno cometió el error, falla, y en cierto modo tiene que pagar. Este hombre siempre luchó por sus hijos, pero por su delito nunca ha podido estar junto a ellos. Entró en prisión cuando eran niños, hoy son jóvenes, y cuando cumpla su condena el año 2009, es probable que no los encuentre, ya que ambos aspiran a desarrollarse laboralmente en el extranjero.